El 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC se suma a esta celebración recordando la labor del Instituto Escuela de Enseñanza Secundaria, que acaba de conmemorar su centenario. El Instituto Escuela destacó por sus innovadores métodos de enseñanza de las ciencias y de las humanidades, en un periodo de gran florecimiento de las actividades científicas en la sociedad española. Nos hemos trasladado a la que fue una de sus sedes en Madrid, el Instituto Isabel la Católica, y hemos hablado sobre ciencia y conocimiento con sus alumnas. Desde hace prácticamente una década, el profesorado de este centro educativo está implicado en la tarea de estimular las vocaciones científicas entre sus alumnos. En el Museo Nacional de Ciencias Naturales hemos visitado la exposición temporal dedicada a la historia del Instituto Escuela con una de sus comisarias acompañada de una alumna. En el Instituto Escuela se incorporaron las mujeres en igualdad de las condiciones que los chicos. Y entonces, bueno, aquí tenemos tres mujeres y esta mujer, que tiene hoy 101 años, ha venido a ver la exposición y es doctora en farmacia. Entonces, estas mujeres fueron científicas. Fue el primer momento en que la mujer se presentó para la ciencia, ¿no? O sea, que pudo hacer su trabajo científico. Que luego vino la guerra y que muchas mujeres pues tuvieron que quedar en casa. ¿Sentías alguna diferencia entre chicos y chicas a la hora de elegir ciencias o letras? ¿No? En mi familia pues se fomentaba también un poco de ideas en que querían que las mujeres pues siguiesen adelante y no tuve ese problema, pero sí que es cierto, ¿no? Siempre, como siempre había tenido también en mi familia la idea de estudiar ciencias, tampoco he notado esa dificultad, pero sí que yo creo que sí que existe, ¿no? Es más o menos que parece que las chicas tienen que ir a letras y los chicos a ciencias, sobre todo a la rama tecnológica, ¿no? Aún hoy en día siguen siendo mayoría de hombres, ¿no? Los que estudian carreras tecnológicas. Y yo creo que eso tiene que cambiar y que tenemos el poder de hacerlo y que los profesores y en general la sociedad tiene que impulsar a las mujeres a que estudien ciencias, porque son tan válidas como los hombres, ¿no? Y que alcancen puestos altos de responsabilidad y puestos de investigación, y porque tiene que ser así. En su época, con todas las complicaciones que tenían, estaban estudiando ciencias, ¿no? Y que las que fueron al exilio, ¿no? Que hicieron algo, una carrera importante, que gracias a ellas, nosotros estamos estudiando, yo estoy estudiando ciencias ahora y tú has podido estudiarlo antes, ¿no? Y yo creo que es fundamental que esto no se olvide. Entonces tenemos que mencionar, dar a conocer a las mujeres científicas, porque muchas veces están olvidadas y no conocemos a mujeres científicas, ¿no? Entonces siempre ir introduciendo, yo eso lo veo fundamental en la historia de la ciencia, ir poniendo a esas mujeres tan importantes que han estado ocultas y que sin embargo son muy válidas y que son referentes y que creo que es muy importante. Y me acuerdo, tengo la imagen perfecta de ese día en el laboratorio que nos enseñó Carmen un montón de piezas, y por aquí también me acuerdo de algunas que es que se te quedan grabadas en la cabeza porque no te esperas que esto vaya a estar en tu instituto. Soy Alma Vázquez, estudio quinto de medicina en la Universidad de Alcalá y pasé por aquí hace ya unos cuantos años, acabé en el 2012. La profesora tenía todas las mesas llenas de fósiles, de un montón de cosas que me acuerdo que un día vino y dijo: chicos, esto hay que lo vamos a organizar y lo vamos a clasificar porque tenemos aquí un patrimonio que no somos conscientes de ello. Creo que no eres consciente de todo, de todas las posibilidades que tienes en ese momento y que ellos no tenían. Creo que ha sido a posteriori, por ejemplo, el otro día cuando estuve revisando el trabajo, de decir lo que hemos avanzado en ese sentido, las capacidades que podemos tener ahora de hacer cosas o las posibilidades que tenemos a nuestro alcance, el abanico de posibilidades que antes no tenía. Siempre hemos mantenido una relación de todos somos iguales, pero el hecho de que, o sea, nunca nos hemos planteado decir tú eres mejor, es que no nos lo hemos llegado a plantear, yo creo que ni nosotros ni ellos. Y eso, bueno, yo creo que ha podido salir de aquí del instituto. Creo que nosotros estamos también haciendo el esfuerzo de que ellos aprendan
a que no tienen que separarnos. Es conciencia en las mujeres de clase y también muchas profesoras que también la defienden. Y hay veces que son ellos mismos los que como dan pie a que haya una retroalimentación y que nosotros les digamos hasta aquí. O sea, es como que se dejan enseñar también por nosotros. O sea, en ningún momento he visto a una mujer venir y decir, este es mi currículum, y de hombre sí lo he visto. Que eso es como, o sea, que si lo hiciera una mujer a lo mejor diría, pues también, o sea, lo digo del hombre y lo digo de la mujer, ¿para qué me pones el currículum en el proyector? No lo necesito, o sea, dame la clase y ya está. Solo he conocido a una mujer jefe de servicio, una, y llevo 5 años en la carrera, una mujer. Porque sí es verdad que luego, a lo mejor, las adjuntas son también mujeres y son buenísimas. O sea, están dentro de equipos de investigación y tienen un montón de congresos en los que ellas también participan, pero no llegan a ese punto. Entonces creo que en el ejemplo de esa mujer, el hecho de llegar a ese puesto ha tenido que ser porque es la mejor. O sea, porque es la mejor en ese ámbito. Los seres humanos siempre hemos sido muy curiosos, entonces la ciencia nos permite saber realmente qué somos, cómo hemos llegado, cómo se ha formado la Tierra en la que estamos, qué hay más allá de la Tierra, para conocer todo nuestro entorno y también para ayudarnos a vivir mejor. Yo creo que es básicamente lo que dicen ellas, es más curiosidad de saber que hay a nuestro alrededor y luego, más allá de la investigación, pues ir con pruebas o experimentando, porque tenemos un millón de cosas a nuestro alrededor y hasta que las descubramos todas hay un montón de tiempo. Yo creo que es hacerse preguntas porque, pues, como bien habéis dicho, el ser humano es curioso y nos hacemos preguntas y queremos resolverlas y tenemos ese empeño de que cueste lo que cueste, el tiempo que nos lleve, pero queremos resolver las preguntas. Ya sirve para conocer más del mundo que nos rodea, cómo se ha formado el mundo. A mí siempre me ha causado mucha curiosidad la inmensidad del universo, saber dónde hay un punto donde acaba y dónde empezó todo. Entonces yo creo que la ciencia puede ayudar a saber dónde está todo, dónde acaba, dónde empieza, dónde estamos nosotros, todo eso. Parece que la ciencia puede llegar a resolver enfermedades porque siempre hay enfermedades nuevas, ¿no? Aunque no queramos. Bueno, yo creo que la ciencia podría también ayudar a resolver uno de los mayores problemas que creo que ahora tenemos, que es la contaminación, el efecto invernadero, que intentar tener otro combustible, intentar, pues eso, generar otro tipo de automóviles o lo que sea para ayudar a nuestro planeta e intentar disminuir este aumento de CO2 y todos los problemas que lleva la contaminación, el deshielo de los glaciares y todo. Tenemos que protegernos tanto a nosotros como a la Tierra y la ciencia nos va a ayudar mucho a eso porque tanto como en medicina o como tanto no medicamentos, sino la salud mental o luego por el lado de la Tierra, al fin y al cabo estamos dentro de un planeta y hay muchos conceptos que desconocemos, por ejemplo los materiales o qué podemos hacer para que cuidarlo, porque al fin y al cabo esto es como nuestra casa y con la ciencia pues podemos conseguir así conocerla un poco y mejorarla. Yo creo que nos puede ayudar a explorar otros mundos, ir a otros planetas y puede que a lo mejor, aunque esto es más bien ciencia ficción, no sabemos si se conseguirá, pero llegar más allá del sistema solar. Thank you.
Bueno, que es también un punto del Instituto Escuela, la experimentación por parte de los alumnos, que para mí me parece clave. Clave. Yo estudiaba en el extranjero y teníamos prácticas a las 8 de la mañana, a las 5 de la tarde. Entonces, ¿qué pasa? Que tú estás viendo, por ejemplo, una preparación de plancton, con todos los animales vivos moviéndose ahí, y me parece que es muy motivador, que es las prácticas, me parece, las disecciones, todo esto, esta experimentación del alumno creo que es clave. Son ciencias experimentales y creo que es una motivación muy grande la que despiertan esas prácticas. Para mí casi es el punto más importante de la enseñanza. Y muchas veces se cae en el error de estudiar y concentrarse solamente en los exámenes y olvidar que realmente lo que estás haciendo es aprender, ¿no? Y que, o sea, y olvidar el disfrute del conocimiento, ¿no? Y bueno, yo diría pues que para mí, en mi opinión, como mi experiencia de alumna, ¿no?, que hay años en los que hice muchísimas más prácticas y las disfruté mucho más que otros años en los que solamente estudiaba la teoría con el libro y poco más, ¿no? Y la enseñanza fuese el motor de la ciencia y preparar a científicas son las prácticas realmente. Eso, en mi opinión, es una cosa clave e inamovible. Ciencias experimentales y todo tipo de prácticas, ¿no? Porque yo creo que es eso, ayuda, la investigación es ayudar, pues por lo menos en el ámbito de la medicina, yo creo que es ayudar. Bueno, yo creo que es importantísimo, no sé qué te parece a ti, pero yo creo que es importantísimo que todas vosotras niñas seáis futuras ingenieras, porque es muy importante para desarrollar un país, daros cuenta que somos la mitad y que podemos perfectamente, y que hay unos referentes científicos y otras mujeres que lo han hecho y que todos podemos, que no tenemos por qué hacer otro tipo de profesiones, que la mujer vale muy bien para ser ingeniero, para ser directora de todo. Sí, yo quería decir más o menos lo mismo, ¿no? Que tanto ella como yo estudiamos ciencias, yo quiero trabajar en ciencia, quiero ser investigadora y espero poder conseguirlo, ¿no? Y os animo a todas vosotras a que estudiéis lo que realmente os guste, porque sois capaces de ello y a luchar por conseguir igualdad en todos los aspectos, ¿no? Y la enseñanza y la ciencia, ¿no?, como cualquier otra disciplina, es uno de ellos. Sí, yo creo que es muy importante porque es una de las cosas que estaba relegada un poquito para los hombres. Claro. Se da prioridad, ¿no?, en los equipos a veces de investigación, y hoy en día la mujer tiene que ir copando, tiene que ir teniendo todas estas alternativas, sí. Y es importante desde pequeñas, ¿eh? O sea, muy importante desde pequeñitas que ya queráis ser ingenieras, que queráis defender un poco científicas. Que luchéis por lo que queráis, porque lo vais a conseguir. Para las niñas pequeñas que ahora no lo ven, porque yo soy consciente de que cuando era más pequeña no sabes bien lo que puedes llegar a hacer. Entonces, como que no se tienen que cerrar puertas y decir, bueno, si tengo esta idea, intenta llevarla a cabo. A lo mejor son muy pequeñas y no pueden en ese momento, pero
como que no se cierren el pensamiento de decir, bueno, no puedo. No, si puedes, a lo mejor ahora no, pero dentro de unos años si sigues con esa idea y sigues trabajándola y sigues pensando en ello y buscas ayuda, porque también es importante, no te tienes que cerrar tú sola en algo, creo que lo puedes llevar. Pues yo el mensaje que os daría es que anteriormente otras científicas han tenido la vida mucho más difícil para poder hacer ciencia, hacer lo que le gusta y lo han conseguido. Entonces, ¿cómo no vamos a hacer nosotras algo que nos gusta teniendo más facilidades? Y también deciros que con constancia y con paciencia, con buscando información, porque también tenemos facilidad para eso, y con amor a lo que haces, puedes lograr lo que quieras. Bueno, pues yo creo que a lo largo de los años hemos sufrido mucha discriminación y qué mejor manera ahora de demostrarles que tenemos mucho poder, y más en la ciencia, que con tanta la curiosidad que guarda el ser humano, pues podemos demostrarle con todas las facilidades que tenemos para estudiarla, pues hincar el diente a las mujeres y enseñarle a los hombres también que podemos ser buenas científicas. Y quería animaros principalmente a estudiar ciencias porque es muy curioso conocer al ser humano por dentro, la Tierra y todo, y es algo que os va a llamar bastante la atención, y a la hora de estudiarlo hay muchas maneras de experimentarlo y es mucho más fácil si te vas por ciencias, que es así más, no relajado, pero se puede llevar por diferentes vías. Yo os animo a estudiar ciencias porque es un campo súper interesante y además llevamos mucho tiempo siendo oprimidas porque no nos dejaban hacer lo que queríamos. Os animo a que hagáis lo que queráis, lo que os guste. Solo estudiad lo que os guste, lo que queráis. Si es ciencia, es ciencia. Si es literatura, literatura. Da igual, solo tenéis que hacer lo que os guste. Yo os animo también a estudiar lo que queráis porque no tiene sentido estudiar algo que no te guste aunque ganes mucho dinero porque te vas a aburrir. Y creo que con aplicación puedes conseguir todo, pues, a ver, no todo, pero la mayor parte de las cosas que quieras hacer. Yo os animo a estudiar ciencia porque, bueno, es algo muy interesante, es muy curioso ver cómo funcionan las cosas, es eso en lo que consiste la ciencia, ¿no? Estudiad lo que queráis, pero yo creo que la ciencia es algo muy interesante y que puedes conseguir prácticamente lo que quieras si te esfuerzas, si tienes curiosidad, yo creo que puedes conseguir lo que quieras. Tienes que dedicar a lo que te apasione. Si te apasiona la ciencia, dedícate a la ciencia porque es emocionante, es muy interesante. Este vídeo promueve la visibilización de la labor de las escuelas e institutos que fomentan vocaciones científicas en las niñas y ayudan a cerrar la brecha de género en ciencia.